Supongo que pues el chiste de esto es dar mal rollo. Tu risa diabólica. ¿Cuál risa diabólica? Mi risa de qué puto miedo pasar por aquí. Traen flechas. Ah, bueno, desde el principio traían flechas, ahora que lo recuerdo. Les voy a atinar, les voy a atinar en algún momento, se los juro. Me encanta porque por más que mejore mi arma, estos tipos siempre van a necesitar balas, un chingo. Y como que cada vez toman más clases de baile, o yo qué sé, cada vez son más ágiles. Van al CrossFit, Completamente segura que van al CrossFit sin pedos. No puede ser. Es que estos sujetos no puede ser. Iba a ser un chiste muy feo diciendo que están más duros que cosas, pero ustedes imagínense que simplemente están más duros que muchas cosas que se ponen duras. ¿Cuántos bits se les ocurren para apagar el directo? ¿Era eso lo que querían que viera? ¡A la madre! Está aquí enfrente. Yeah.
Y nosotros somos Al Capone. No, por eso vamos a pagar por 10. Ah, no te creas. Uy, hay muchos aquí para pagar. Para tirar. Hay mucho espacio para correr. Supongo que aquí nos vamos a enfrentar contra un boss. ¿Cómo puedo abrir esto? Ellos van a llegar acá con un brinco, pero... Eran demasiados, o sea, es imposible quedarse ahí. ¡Qué pendeja! Ahí está. Nice. Digo, supongo que hay gente que sí se va a preocupar por matarlos a todos. Yo no, soy como Nicolás. El vato desapareció. Le dijimos 100k, banda. O 500k. Debe de ser su guarida. Obviamente iba a desaparecer. No, pero es que ni tiempo te dan de familiarizarte con el lugar. Hola, Erwin. Y yo con mi cuchillito. Uf, me maltrata. No quiero.
onda? ¿Por qué te estás quedando a matar a esos que decías que no vale la pena? Porque no lo valen, pero me dan para crear más balas. O sea que sí lo valen un poco. Vale, grandullón. ¡No mames! ¿Qué cree? No quiero gastar balas de escopeta. Joder, no pensé que entraran todos. Siento que aquí va a haber otro boss. Damn. Qué feo tener que pasar por ahí. Ay, risas. Yo creo que nos van a hacer pasar por ahí. Nos están dando para guardar, nos están dando... Que de hecho no sé cómo funcionan estas. Proyectiles explosivos. ¿Y eso con qué los lanzo? Para el lanzagranadas. O sea que a estas alturas deberíamos de tener un lanzagranadas. Amigos, no tenemos nada. Tenemos salud. Tenemos 5 minas, 3 granadas. No muchas balas. Nada de balas, para ser específicos. Bueno, no sé cómo procederemos a pasar esto. Sin el fucking lanzagranadas. Las minas nunca las usas. Pues yo creo que ya va siendo hora. Vamos a ponerlas en donde está el cuchillito.
Esto no me gusta. En el chat, no le estás haciendo daño. Ok. Ya son chacaleros, banda. Y yo ya me empiezo a confundir de arma. Thank you.
Protégete. En toda la expresión del significado de la palabra. Que imagino que sabe significar su expresión, ¿no? Como que el, todo el significado. Hoy en Duro de Matar. No estoy perdiendo de nada. No, no, no. Aquí, aquí. Nos siguen dando mucho armamento. Yo creo que ahorita nos va a hablar el Heisenberg y nos va a decir, ah, te la creíste. Lo que haces por tu hija. Y pues sí, lo que hace por la... ¡Oh! ¿Qué? No, eres un valiente, Ethan. Bien hecho. No te escondas, cabrón. No vas a salir de esta. ¡Contento, genio! Solo un poco más y habremos terminado. Te echaré una mano. Pero a cambio... ¿Qué es lo que quieres? Primero ven a verme. Pon los frascos en el altar y pronto averiguarás el resto. Nos vemos, Ethan. Mierda. Vale, mientras la cosa está tranquila, quería comentarles una cosa que me dijo mi hermano mediano, que es el que jugó esta wea. Me dijo que el final de este juego te da la respuesta a muchos juegos anteriores de Resident Evil. O sea, que el final está buenísimo. No he escuchado a ninguna otra persona hablar del final, decirme... nada de nada. Solo he escuchado a mi hermano hablarme del final y decirme que está buenísimo, que vale la pena y que te resuelve muchas dudas. Entonces, no quiero que me spoileen nada, solo quiero que me digan si sí es un buen final, porque como yo no vi que nadie estuviera hablando de ello, hasta eso creo que la banda de Resident Evil muy respetuosa. Porque no he visto nada, o quizá porque no he estado tanto en redes sociales, me la he pasado dentro de lo que cabe muy débil o trabajando demasiado. Pero no había escuchado ya ningún comentario referente al residente. Entonces, es que es mucho spoiler, muy épico. Entonces, igual, o sea, muy respetuoso a la banda. O sea, qué chingón que a pesar de ser un final tan épico, no anden por ahí diciéndolo. Porque, bueno, ¿podemos quedar en algo? O sea, ¿les puedo yo contar cuál es mi teoría? Hola, Tobito. Les puedo contar mi teoría, pero por favor, no me cercioren si es real, no me digan si estoy bien, si estoy mal. Solamente quiero contarles lo que yo pienso que va a pasar. Nota sobre el implante de Caudó. 21 balón de rosas y cicatrices, supongo que... No sé si esto nos vaya a servir. ¿44 hembra, descendiente de nobleza, enfermedad sanguínea hereditaria, compatible muy elevada, sin pérdida cognitiva, capacidad aleatoria de controlar la transformación corporal? Se le ha aplicado el procedimiento de control cognitivo. Enviado observación. Esto me suena al SINAD. Estamos como tú, no sabemos ni Pepe. Permítanme. Tres balas a lo pendejo. Vale, mi teoría es que madre Miranda... quizá es o sea, dice que es su hija, pero yo siento que madre Miranda es algo así como la... no sé,
sé que esto suena muy, muy fumado, pero ¿hasta qué horas estarás? Yo creo que a lo mejor hasta las 12. Mi teoría, o no sé, ya casi acabo el juego. Quizá Madre Miranda es Rose en sí. Y necesita que todo pase tal y como ha pasado en los anteriores juegos. Para que Ethan sobreviva o algo así, o sea, para que todo pase igual, no sé. Pero es un pedo que tiene ya mucho que ver con, como, no sé, cosas en el tiempo. Y supongo que estaría muy chuteado porque varios juegos ya le han dado eso de viajecillos en el tiempo, de paradojas. Y se me da muy chuche que Resident Evil se viera la necesidad de hacer eso, pero lo veo como algo posible. Entonces, según esto, en esta casa hay algo importante. Que me imagino que esta hubiera sido buena para los licántropos. O este se lanza granadas. Este se lanza granadas, ¿verdad? Oh, nice, nice, nice. Ok. Perfecto, correcto. Muy bien, ya tenemos eso. Lo que es importante, pero es que aquí tenemos que atravesar todo el castillo de las Dimitrescu, ¿no? Para llegar acá. ¿Será que sí podemos llegar todavía a ese tesorito? Y también a este. Este estaba en la casa que daba miedo. Entonces voy a tratar de ir primero al que está por donde están las Dimitrescu. Yo supongo que es mejor tener todos los tesoritos antes de enfrentarnos al Heisenberg. Damn. No, pues, qué feo que sean así. Entonces vamos a tener que ir a la otra casa que da miedo. ¿Sí puedes ir? Pues, espero me ayuden ahí a saber de qué manera, porque de verdad que no se me ocurre. ¿Chanchos con el cuchillo? Yo creo que sí, ¿no? O sea, nos va a dar un putacillo, pero... No vamos a gastar nuestro valioso tiempo y esfuerzo en el chanchito. ¡Qué buena entrada! Bendito sea el Señor Dios del Universo. ¿A quién se le ocurrió venir acá? ¿A quién? ¡Hijo de su puta madre! ¿Cómo se subió tan rápido la pendeja? Pendeja va rapidísimo, ¿eh?
¡Ey, ey! ¡No se vale! No se vale, con ayuda no se vale. Hay un artículo que me pareció muy interesante, algo acerca de una compañía farmacéutica, no recuerdo el nombre, pero el emblema me resultó familiar. Tenía el mismo símbolo que el cáliz del gigante, estoy seguro de haberlo visto por pintado también en los muros de la cueva. Ese parasol tan radiante. ¡Oh! ¡Umbrella! Es muy llamativo, porque habrá un emblema. ¿Por qué habrá un emblema de una compañía foránea pintado aquí? Me pregunto si tendrá algo que ver con ese tipo que se quedó con nosotros hace muchos años. Estoy dando demasiadas vueltas. ¿Qué tipo? Who's that guy? Necesito respuestas. Pues ya tenemos el tesorito, ¿eh? No sé qué mierda será, pero se supone que ya lo tenemos. Tito, amigo. Tal vez era innecesario, pero... fue divertido. Y ahora supongo que tenemos que ir por el último tesoro para entender qué pedo. No sé cómo llegar a esta parte del mapa. ¿Puedes hacer comida? Sí, allí, pero no sé, por el momento no considero necesaria la comida. Es por acá, ¿no? Para llegar con las Dimitrescu.
Chale, banda, ustedes bien preocupados y yo haciendo puras tarugadas al parecer. Por favor, díganme que es por aquí. Una pendejada más, una pendejada menos. Vamos a estacionar el vehículo, Ethan. ¡Wow! ¿Vieron ese drift? ¡Wow! Ethan es chingón, ¿eh? Bárbaro que es, bárbaro. Ok. Pero entonces, acá atrás... Vale, pero esto qué... ¿Qué pez? Estamos de vuelta con las Dimitrescu. O esto es algo que debíamos de pasar hace rato, supongo. Ah, no, no. ¿Cuántas hijas mataste? Las maté a las tres, según yo. Joder. Yo no sabía que eso podía pasar, ¿eh? Dios mío, y no me dan nada. O sea, me imagino que aquí me van a dar un chingo de cosas, pero entre esas no están que se mueran las viejas y me den... ¿Dónde salen? Vale, supongo que no van a dejar de salir. Y uno tiene que saber más o menos qué hacer y moverlas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, no he checado muy bien el otro salón. Vieja pendeja, no me toque. Sabe quién soy. A ver, ¿y si debo de incendiar a una de esas viejas? A ver, quémese, señora. Lléguele. Estoy.
Sobreviva, por favor. Enciéndalo, por favor, señora. ¡Gracias! ¡Nice! ¡Qué servicio! ¡Nice! Ahora sí, antes de poner todas las weas en su lugar, vamos con el mercader para mejorar las armas. Supongo que nos va a ofrecer más mejoras, muchas más. Curaré mucho por ellas. Vale. Espero que vuelva. Y de una vez, guardamos. Ok. Siento que ya casi lo vamos a terminar, banda. Ojalá. Porque si no, no me voy a quedar aquí tanto rato. Ábrete, Susamo. ¿Qué? Vale, vamos a lo mejor a tener que ir por el lago. Qué bonito el paisaje, sí, qué chulo. ¿Dónde estamos? Vale, estamos en un lugar nuevo completamente del mapa. Esta zona no la habíamos explorado. Nada bonito que se ve esto, ¿eh? Nada bonito. Y está muy oscuro el otro lado. No me gusta que esté oscuro. No, 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 no. Ethan, Ethan, haces que me maree, hijo de la gran puta. No me gusta que esté oscuro. No me gusta que nos estén dando tanto armamento. ¿Cómo para qué lo vamos a necesitar? Que alguien me explique. Similitud del 99.95% con la mutomicosa de Dubby. La desviación de él, no sé qué chingado, se puede atribuir a cambios artificiales humanos, lo que probablemente indica que esta es la fuente. La investigación continuará tratando de averiguar cómo se consiguieron las conexiones. ¿What? La colonia fúngica se ha esparcido por toda la aldea. Si tenemos en cuenta el incidente de los Baker, los anfitriones de la mutomicosa o mutomiceta son parte de una red de conciencia. Si esa red está vinculada a este lugar, podríamos decir que este organismo es como una unidad de almacén de datos. Si ese es el caso, ¿qué tipo de datos busca Miranda? Sentido aventurero, banda. Vale, pues entonces a regresar todo esto, supongo. En ese caso, ¿qué está pasando? Has visto un chingo de cosas raras, Ethan. ¿Te preocupa un temblorcito? Uy, ya ni me acordaba de esto, ¿eh? Vale, no puedo moverlo.
¿Hola? Ni tiempo me dieron para reaccionar. No te preocupes por la niña, Ethan. Estará bien. ¡Ja! Cruza ese puente y date prisa. Pero creí que ya íbamos a ir directamente con Madre Miranda. Ethan Winters. Bienvenido. No creí que superases a Donna o a Moro, pero imagino que los hay peores en América, ¿eh? Me gusta. Me gustaría hablarte de Rose y de Miranda. No, entra. Tranquilo. No es una trampa. ¿Qué planeas? Está larguito, ¿eh? O sea, toda la fábrica del Heisenberg, ¿cuántos puzzles se imaginan que va a tener? ¿Cuántos enemigos? De lo que me dijo mi hermano es que Heisenberg era el más difícil. Mañana tengo clases a las 10, no es como que tan temprano, pero me gustaría levantarme más temprano para ver si alcanzo a ir al CrossFit o si alcanzo a hacer tarea. Entonces, no, creo que ya es mejor hora de irme porque mi computadora sí lo está resintiendo. Al parecer el... Creo que lo resiente más que nada porque el gabinete es muy pequeño. O sea, es normal que se caliente mucho. Pero pues el gabinete es pequeño, entonces se concentra todavía más el calor. De hecho, creo que si no estuviera el ventilador aquí atrás, esto ya hubiera muerto hace rato. Pero pues muchas gracias igual por haber estado acá jugando conmigo. Amo a Darwin.